tener una pequeña reunión con los dos senadores, senadora y senador, para preparar unos proyectos en la wilaya de Aucé y en la wilaya de Dagla, y el próximo viaje, que será, que ellos nos acompañarán a la asociación, será el del 25 de octubre al 2 de noviembre, y visitarán por primera vez, ellos visitarán por primera vez los campamentos, y esperamos traernos de allí bastantes compromisos para poder ejecutarlo y que ellos luchen con nosotros y que nos den dinero para poder realizarlo. Eso es dentro de las peticiones mías. Y bueno, pues deciros que Marian le ha gustado las nuevas instalaciones. Ahora daré un paseo por Linares y bueno, y aquí está Laura, que es Laura Berja, que es senadora por la provincia de Jaén, amiga nuestra, y colabora bastante y nos quiere mucho. Y Ander Gis también es senador por Burgos. Bueno, eso está un poquillo más arriba, ¿no? Un poco, pero bueno, ya, yo ya lo conocía porque estuve con él en una reunión en el Senado. Organizar una fiesta de despedida de los niños. Los niños retornan ya a los campamentos el día 3, sábado, el 3 de septiembre. Y la fiesta es con la familia, los niños y las amistades de las familias que quieran venir, y de los otros que quieran venir, no hay ningún problema. Primero tendremos un concurso de platos típicos, como la tortilla de patatas, que esta es la primera que va a concursar. Claro. Y tenemos para los niños el Mickey Mouse, pero recibirá a los niños el pintacara. También tenemos un amigo nuestro de Úbeda, que es música en vivo, no me acuerdo ahora cómo se llama, y no sé qué más. Bueno, y las familias que estarán por aquí. Ah, y a cada familia, es muy importante, a cada familia que ha tenido un niño, la asociación, pues le va a dar un diploma de reconocimiento. Más a una familia, una mujer que es la representante de esta, la Comisión de Sanidad, Ana Díaz Meco, otro reconocimiento que hoy tenemos. Y también habrá una sorpresa que nombraremos o un padrino o una madrina de la asociación. Eso será esto. Esta es la fiesta y ya, por ejemplo, porque los niños ya se van de estar aquí 2 meses. Y después de todas las actividades que hemos tenido y todo, y una de las cosas que más le han gustado a los niños fue visitar el pantano del Franco, la inauguración del famoso barco, el barco este de papel. Y bueno, y ahora pues estamos a vuestro interés y podemos todas las preguntas. Hemos tenido que levantar el acelerador porque las familias ya querían irse a la playa, otras a la piscina. Bueno, pues hemos visitado ayuntamientos, las jodas, hemos estado en Linares, hemos estado en la diputación, en fin, una serie de pantanos y en la playa también. Y bueno, pues el balance que se hace es que no hemos tenido afortunadamente ningún problema con ningún niño. Hemos operado a un chiquillo, pero era de una depresiva, y hasta por lo demás, los chiquillos están acoplados bien a la familia y la familia a ellos, y el avance que hacemos es muy positivo. Y a partir ya del día 6 empezamos ya otra vez con Vacaciones en Paz 2017, con el objetivo de aumentar el número de familias y de niños para que puedan venir y el año que viene. Más los proyectos que acabamos de discutir con el delegado Marian, y los que nos traeremos de allí de los campamentos del próximo viaje. Pues uno es la reparación de las tuberías del agua, ¿no? Y el otro es lo de un taller de costura de las mujeres, ¿no? Eso está valorado aproximadamente en unos 12.000 euros. Y bueno, intentaremos buscar el apoyo político y económico para que eso se pueda realizar, ¿no? Los primeros, 2-1 y 10 el otro. El agua es más, son
10.000 euros y el de la mujer, pues son unos 2.000 euros. En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Paco, nuestro amigo, amigo de la causa saharaui, de todo el pueblo saharaui. Quiero también dar las gracias a Laura y su colega Ander para ayudar al pueblo saharaui. Sabéis que ayer los campamentos, la mayoría de los habitantes son mujeres y niños, y desde hace 40 años viven en esas condiciones tan difíciles y que necesitan mucha ayuda, ayuda moral, ayuda material y todo tipo de ayuda posible. Entonces estamos aquí en Linares y sabemos todos los saharauis, todos, especialmente los habitantes de la wilaya de Auxerre, conocen la Linares y agradecen la ayuda humanitaria que reciben cada año desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de aquí de Linares. Y también quiero dar la gracia a todas las familias españolas que reciben niños y niñas saharaui para poder pasar algunos momentos normales aquí en España, desde un año de vida en el lugar más duro en todo el planeta, es la Hmada, donde casi no hay nadie. Entonces, gracias para la ayuda, gracias a todos, a todas, y espero que seguimos ayudando al pueblo saharaui hasta que logra sus objetivos nacionales y hasta la vuelta de un Sahara libre. Gracias. La labor y el gran compromiso que tienen con la causa saharaui. Para mí, como concejala del Ayuntamiento de Linares y además como senadora, como decía Paco, que es como él me invitaba aquí, siempre es un placer, pero no solamente un placer participar en sus actividades, sino que forma parte también del compromiso que político que por parte de las instituciones a las que yo represento, pues nos gusta siempre participar y formar parte. Así que en ese sentido, pues ya por las dos instituciones, por el Ayuntamiento y por el Senado, pues siempre ellos tienen esa mano tendida y la van a seguir teniendo para que sigamos colaborando directamente. Y Paco decía una cosa que es que yo los quiero mucho y es verdad. Uh-huh. Cuando yo llegué al Ayuntamiento de Linares, una de las primeras reuniones que tuve fue con la Asociación de Amigos del Sahara Libre, con Paco personalmente. Y Paco es una persona que vosotros ya conocéis, demanda mucho y eso es bueno, demanda en el sentido positivo de la palabra, nos pide mucho, pero cuando la causa es una causa como la que ellos defienden y con la que compartimos muchos de los representantes que estamos en el Ayuntamiento también y en el Senado y que tiene que ver con los derechos humanos, pues por supuesto siempre van a tener esa actitud de colaboración ante esas demandas que ellos piden. Tenemos una serie de actividades preparadas. Esta tarde tenemos una comida con los niños que ahora Paco comentará y en la que vamos a participar directamente tanto Ander Gil, el senador por Burgos, como yo. Y también esos otros proyectos que tenemos previstos. Desde el Ayuntamiento de Linares nosotros tenemos un gran compromiso con la asociación. De hecho, hay algunos proyectos que nosotros financiamos directamente desde el Ayuntamiento y que, por supuesto, muestran de alguna manera ese compromiso que tenemos desde esta institución, desde una administración local que, incluso siendo una administración local, pues tiene claro cuáles son sus prioridades y una de ellas pues la garantía de los derechos humanos y por supuesto sabemos que de la mano de la Asociación de Amigos del Sahara Libre pues se continuará trabajando para conseguir los objetivos que, como Marian decía, se tiene desde la asociación. Yo no quiero... Estar por primera vez en esta ciudad y conocer esta provincia y su entorno, que primera vez que había pasado por aquí, pero tengo la oportunidad de conocerlo de la mano de mi compañera de Laura Berja. Estoy aquí dando cumplimiento a un compromiso que como senador de Burgos, pero como portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, adquirimos Laura y yo en una reunión que mantuvimos con Paco en el Senado hace unos meses. Y en aquella reunión nos comprometimos a colaborar con la asociación, a estudiar la posibilidad de realizar un viaje y conocer de primera mano cuál es la realidad de los campamentos, una realidad preocupante para cualquier español con memoria histórica, pero sobre todo para cualquier progresista de este país que entienda que la causa del Sahara es una causa que sigue viva y que necesita de foco, necesita de apoyo político y de apoyo institucional. Y yo quiero recordar que hemos sufrido 4 años de recorte absolutamente duro
inexplicable, con la ayuda a la cooperación y a la ayuda al desarrollo de muchos lugares del planeta que lo necesitan, pero especialmente también en el Sáhara. Si no fuera por asociaciones como la que tú representas, Paco, pues difícilmente podríamos echar una mano allí donde se requiere nuestra presencia. Y hoy estamos aquí para eso, para intentar echar una mano, para reivindicar y para apoyar a la asociación también en los actos en los que participaremos esta tarde, Paco, y te quiero dar las gracias por haberme invitado.